Bueno, aquí tenemos el Walkman, el Iowa GX 45 aniversario metálico. Ya está restaurado con su banda nueva. Esta era la vieja. Estas curvas que se ven aquí de las bandas antiguas, estas curvas que se generan por el tiempo cuando no se usan, es lo que genera la distorsión, el wow unfilter, que es la distorsión del sonido de reproducción, y es porque estas bandas ya son muy viejas y estos Walkman llevan guardados muchos años, entonces generan estas memorias y esto es lo que produce una mala reproducción. Estas bandas hay que conseguir las originales, es lo mejor por el diámetro y por el grueso de la banda. Estas bandas son súper pequeñitas, entonces si se le acomodan bandas que no son, nunca van a quedar funcionando bien. Vamos a darle play. Vamos a pararlo. Adelantar. Estos son Walkmans de los 90 que se llaman Lógicos, que es la serie ya automática, ya maneja electrónica mucho más avanzada, que solamente eran por contacto, no eran de presión como lo de los Walkman de los 80, sino la serie lógica, que ya son el transporte de la cinta es mucho mejor, mucho más rápido, a mucha más velocidad y un manejo mucho más suave con el cassette. Aquí nuevamente le damos reproducir. A ver si nos deja. Y aquí le damos la vuelta.